Este equipo ha llegado a nuestras manos gracias a Profone. Todo lo que necesitas en tecnología lo puedes encontrar en www.profonechile.cl. Hola amigos de Apple Droid, bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a ver el Sony Xperia XZ2. Nos encontramos con el nuevo gama alta para este 2018 de la compañía japonesa. Nos ofrece, por supuesto, las últimas especificaciones técnicas, tales como procesador Snapdragon 845, etcétera, etcétera. Y también nos ofrece una cámara capaz de grabar video, ojo, Full HD a 960 frames por segundo. ¿Será el nuevo rey de la cámara lenta? Eso es lo que vamos a ver y veremos si es lo suficiente para poder transformarse en uno de los mejores equipos del 2018. Y esto lo veremos aquí por Apple Droid. Bueno, entonces comenzaremos hablando un poco acerca del sistema operativo y la experiencia de uso del Sony Xperia XZ2. Lo primero es, por supuesto, cuando nos vemos en la pantalla de inicio, podemos ver que en general el equipo funciona con total fluidez, es lo que esperaríamos. Es un equipo que dentro de sus especificaciones técnicas tenemos un procesador Snapdragon 845, tenemos una GPU Adreno 613, tenemos 6 GB de RAM, tenemos 64 GB de almacenamiento, así que en términos de especificaciones técnicas no tenemos nada que envidiarle a cualquier otro de los flagships de este año. En cuanto a su pantalla, es una pantalla Full HD Plus con la tecnología HDR, así que también bastante bien en ese apartado. Pero eso sí, no tenemos una pantalla 2K, pero a pesar de eso la verdad es que se ve muy bien en este dispositivo. Por supuesto, Sony no sería Sony si no habláramos acerca de sus cámaras. Tenemos dos cámaras, por supuesto. En el caso de la cámara trasera, que es la que vemos acá, tenemos una cámara de 19 megapíxeles capaz de grabar video, por supuesto, 4K a 30 cuadros por segundo. Nos hubiera gustado, eso sí, unos 60 cuadros por segundo. Pero tenemos 1080p a 960, lo cual es una locura, pero por supuesto lo vamos a ver en su momento cuando hablemos un poquito más acerca de la cámara. Bueno, lo primero que vamos a ver es en términos de su experiencia multimedia, lo que experiencia en redes sociales, lo que normalmente utilizamos. Si entramos a redes sociales como por ejemplo el caso de Facebook, la verdad es que tal como lo esperaríamos, funciona con total fluidez, un equipo muy muy rápido en ese sentido. Si utilizamos otras redes sociales como es el caso de Instagram, también podemos ver que en el caso de Instagram funciona bastante bien, muy fluido, así que no tenemos mayores problemas en el caso de esta red social, así que bastante bien en ese apartado. ¿Qué más podemos ver? Por supuesto, su experiencia de video. En el caso de YouTube, vamos a ver algunos de nuestros videos para que veamos qué tal funcionan. Vamos a ver Apple Droid. Ahí está. Vamos a ver a lo mejor uno de los videos bastante antiguos, los mejores equipos del 2012. Como podemos ver, en el caso de la reproducción de video, si hacemos un pinch to zoom, vamos a tener acceso a toda la pantalla. Algo que hace que nos llama bastante la atención es si yo tengo en este caso el volumen, se dan cuenta que aquí hay una opción que dice Dynamic Vibration for YouTube. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo tengo en este caso el dispositivo en mis manos o en una superficie como por ejemplo madera, etcétera, esto funciona como una caja de resonancia. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a poder hacer que el sonido suene incluso más fuerte. Y si nosotros lo tenemos con nuestras manos, también va a dar esa sensación como de vibración que nos ayuda a tener una, en este caso, una sensación de mayor inmersión a la hora de ver nuestros videos. En el caso de, en este caso de Sony, tenemos una pantalla que, según ellos, dicen que es una pantalla como full inmersiva. Pero a pesar de eso, vemos en este caso una serie de bordes en los lados que, por supuesto, son mucho más pequeños que las generaciones anteriores de Sony, pero en ese apartado seguimos viendo que Sony no es la que ofrece, en este caso, una experiencia real sin bordes,
como lo hemos visto con otras marcas o que al menos se acercan muchísimo más hacia ese concepto. Así que en ese sentido todavía Sony creo que mejoró en relación a la versión del año pasado, pero todavía tiene algunas cosas que se podrían mejorar. ¿Qué podemos decir en cuanto a su calidad de audio? Tal y fiel a Sony, la verdad es que la calidad de audio es muy buena, tanto de los parlantes que trae incluidos, como por supuesto su salida con los audífonos. Así que en ese sentido Sony la verdad es que nunca escatima esfuerzos en ofrecer una buena calidad de audio, y este equipo por supuesto que no es la excepción. ¿Y qué podemos decir en términos de su cámara? Acá podemos ver la aplicación de cámara y tenemos una serie de modos, como por ejemplo el modo de video, el modo de fotografía, y en el caso de video tenemos por supuesto HDR, tenemos un modo en este caso automático, también tenemos un modo manual, así que ahí podemos ver como las distintas opciones que tenemos. Y si presionamos acá en esta opción, ahí tenemos otras opciones como efectos creativos, panorama, el efecto bokeh, que es el típico efecto de difuminado de fondo. Pero por supuesto, cuando veamos las diferentes fotos y videos que hemos sacado con este equipo, van a poder decidir un poco mejor en cuanto a su calidad de video y también a la calidad fotográfica de este. Y en conclusión, ¿qué podemos decir del Sony Xperia XZ2? ¿Nos encontramos ante un equipo revolucionario? La verdad que no. Pero eso sí, Sony ha dado los pasos correctos en pos de mejorar en gran manera sus equipos de gama alta. Por supuesto, en términos de rendimiento, nada que decir, y a la misma altura de los grandes de este 2018, una cámara sólida, con opciones como cámara ultra rápida 1080 que ningún otro equipo posee. Pero eso sí, nos hubiera gustado una grabación 4K 60 cuadros, que sí lo hemos visto en otros equipos de la línea 2018. Pero es un equipo mucho mejor diseñado, que se siente la verdad muchísimo mejor que equipos de años anteriores de Sony. ¿Nos encontramos con el mejor equipo o más recomendado de este 2018? No. Pero eso sí, no va a defraudar a los amantes de la marca Sony. Así que espero que les haya gustado este completo análisis y nos vemos en un próximo video. Adiós.